la visita del ministro de Economía de Suiza y de su delegación. Realmente creo que fue un mensaje muy, muy importante en términos del interés que tiene Suiza de estrechar los vínculos comerciales y de negocios con Paraguay. De hecho, tenemos una larga historia de excelente relación diplomática, pero vemos que existe el espíritu y el deseo por parte no solamente de las autoridades, sino también de los empresarios que nos acompañan hoy, más de 20 empresarios de altísimo nivel de Suiza, en explorar a Paraguay como una plataforma atractiva para hacer negocios. Y de hecho, hoy tuvimos ya la grata noticia por parte de Nestlé acerca de su desembarco en Paraguay. Así que Nestlé es una empresa de calibre mundial que va a atender todas sus operaciones desde Paraguay. Creemos que es una noticia muy importante. ¿Cómo sería eso? ¿Se puede profundizar eso, viceministro, por favor? Bueno, Nestlé va a iniciar, según lo expresó el señor Jimeno, que es el representante local de la empresa, en un periodo de un año van a desarrollar un centro de atención regional para todas las operaciones que tiene Nestlé en términos de logística, en términos de todos los servicios que presta la empresa. Ellos van a contratar paraguayos y paraguayas para ese efecto. Pero también lo importante es la señal que da en términos de establecer a Paraguay como su centro base para las operaciones regionales. ¿Van a ir a instalar una de sus fábricas? En principio lo que va a hacer es atender todas las operaciones de la región y la oficina principal va a estar en Paraguay. Ese sería el primer paso. No se descarta posteriormente también la instalación de fábricas para la elaboración de los diferentes productos, porque Nestlé tiene una gama muy importante y variada de productos. Pero de vuelta, establecer a Paraguay como su centro base para atender a todas las operaciones de la región es un paso importante, es una señal muy importante hacia Paraguay, una confianza en el país, por sobre todas las cosas de ser una plataforma atractiva para los negocios. Así que, ¿qué mercado podría explorar Paraguay? Bueno, Paraguay tiene muchísimas oportunidades para la exportación de productos. La carne, por ejemplo, es sin lugar a dudas uno de ellos. Pero también lo que vemos nosotros en términos de posibilidades es Paraguay como una plataforma para empresas suizas que ya están en la región o que quieren entrar a la región. Suiza tiene una presencia importante en Brasil, en Argentina. La idea de este evento y el interés por parte de las empresas es ver a Paraguay como un centro para la fabricación de diferentes productos y su reexportación a los mercados regionales, como lo están haciendo empresas ya alemanas, japonesas. ¿Cuál es la relación comercial con Suiza en este momento? Bueno, la relación comercial es una relación que tiene un potencial de crecimiento muy importante. Nosotros adquirimos anualmente diferentes productos y también exportamos ya un volumen interesante, pero lo que vemos es el potencial extraordinario de crecimiento que tenemos. Y lo interesante de esto son las alianzas que se pueden desarrollar. Durante el evento de hoy, además de las presentaciones sobre maquila, sobre los incentivos para las inversiones, los empresarios van a tener la oportunidad de conversar también con los empresarios locales y de esa manera establecer alianzas para lograr una integración de las actividades comerciales y de inversiones. Así que estamos muy contentos, felicitamos tanto a la embajada como a la Cámara de Comercio por esta iniciativa. Esta es una visita muy importante para nuestro país, de altísimo nivel, y celebramos que vean a Paraguay realmente de una manera positiva y viable como una plataforma para hacer negocios. ¿Alguna cifra de la balanza comercial? Bueno, la balanza comercial, hoy exportamos alrededor nosotros de 20 millones de dólares aproximadamente de diferentes productos y compramos alrededor de 50 millones de dólares. Pero convengamos que todavía es, por eso que hoy lo hablaba tanto el ministro de Economía y también lo decíamos en la intervención, el potencial extraordinario que hay y sobre todo la posibilidad, lo que vemos es que el interés de Suiza en descubrir a Paraguay como un socio, un aliado estratégico en la región. Y para nosotros, por supuesto, Suiza como mercado y también como una puerta de entrada para la Unión Europea es sin lugar a dudas muy atractivo. Así que confiamos en que
Este tipo de eventos va a permitir esa integración a nivel de negocios, porque la integración diplomática ya la tenemos hace décadas, pero hay una coincidencia por parte de las autoridades de Suiza y de Paraguay en el sentido de avanzar al siguiente nivel. Hoy nos decía el ministro de Economía eso, queremos avanzar con Paraguay en al siguiente nivel. Tenemos excelentes relaciones diplomáticas, ahora queremos hacer negocios con Paraguay y eso tenemos que celebrar y tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo?